No hay Festival de Cannes sin el desfile previo por la alfombra roja. La inauguración de la 75 edición del certamen ha congregado este martes a sus primeras estrellas, con Julianne Moore, Rosie de Palma y Eva Longoria entre las invitadas. Las tres de negro, pero con estilismo variado. Moore presenta este miércoles en la Semana de la Crítica la ópera prima de Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World, mientras que De Palma acudió en calidad de presidenta del jurado de la Cámara de Oro, premio que distingue a la mejor ópera prima de todo el festival. Rompió esa monocromía en rosa la actriz francesa Bérénice Bejo, protagonista de la película inaugural Coupé, una comedia de zombies de Michel Hazanavicius fuera de concurso que, según la intérprete, hace reír y llorar. La presencia del director y del resto del elenco, integrado también por Romain Duris o Matilda Lutz, dio pie a 12 días de certamen hasta el 28 de mayo, en los que aspiran a la Palma de Oro el japonés Hirokazu Kore-eda o el español Albert Serra. La velada de aniversario será el próximo martes 24 de mayo, pero esta primera alfombra roja marcó ya el tono de una edición que, después de su anulación en 2020 debido a la pandemia y de su celebración en julio el año pasado, vuelve a sus fechas habituales y con ella regresa a la normalidad. En 2021 obtuvo la máxima recompensa Julia Ducournau con Titán, y la protagonista de esa película, Aga Drussel, estuvo presente también en esta jornada inaugural. El actor francés Vincent Lindon, que compartía cartel con ella, preside en esta ocasión el jurado. Como invitado especial aparece el actor, productor y director estadounidense Forest Whitaker, que recibe la Palma de Oro de Honor y proyectó por la mañana, fuera de competición, el documental For the Sake of Peace, en el que está implicado como productor. Yeah.